Estamos con el director general de Bodegas Martínez La Cuesta. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. ¿Cómo están viviendo el 125 aniversario de las Bodegas Martínez La Cuesta en este año de pandemia? ¿Qué actividades o eventos han podido realizar? Pues desgraciadamente no como pensábamos que lo íbamos a vivir, especialmente a principios de año, ¿no? En enero y en febrero, que es cuando empezamos a desarrollar un poco todos los actos y todos los eventos que teníamos planteados hacer a lo largo de este año, que era tan importante para nosotros, pero que desgraciadamente la pandemia en el mes de marzo pues rompió y evidentemente hemos tenido que suspenderlo todo, emplazándonos al año que viene. Entonces el año que viene haremos el 125 más 1 y creo que todo el mundo lo entenderá. Claro, porque en realidad teníamos pensado hacer una fiesta muy bonita en la bodega para celebrar el 125 aniversario. Queríamos hacer otra con la familia, obviamente, que es importantísimo para nosotros, otra con distribuidores, importadores, etcétera, presentar el libro, digamos, a la prensa en un entorno más amplio, etcétera, pero claro, hemos tenido que suspenderlo todo porque bueno, lo que prima en este momento es la salud de todo el mundo y hay que ser consecuente con la situación real. ¿Qué significa para usted como director general de la bodega presentar esta cata y el libro en el Centro Riojano de Madrid? Bueno, a ver, yo creo que si hay un lugar idóneo en Madrid para hacerlo, pues sin duda es el Centro Riojano, al que yo creo que evidentemente como bodega de Haro y como gente de Haro que somos, pues nos une una especial relación, máxime cuando además el que en este momento es presidente pues es un jarrero, como lo soy yo, ¿no? Indudablemente es un foro perfecto para hacerlo. La pena es que nos habría encantado hacerlo con un aforo de personas infinitamente mayor que el que vamos a tener, pero bueno, nos adecuaremos a las circunstancias y lo haremos en la sala que nos han designado, con el número de personas que nos han designado, con todas las garantías de distanciamiento y de protocolos higiénicos y sanitarios, y trataremos de pasarlo bien, que yo creo que en definitiva es lo más importante. Yo tengo que presumir ahora mismo de que la situación de Haro en este momento es muy buena, porque desgraciadamente ves las cifras de otras localidades riojanas y están bastante peor que nosotros, cuando la realidad es que cuando todo esto empezó, nosotros éramos poco menos que el infierno, ¿eh? De hecho, salíamos en las noticias nacionales como el foco de infección mayor de La Rioja, incluso en algún momento se dijo hasta de España, ¿no? Yo no sé en qué cifra está ahora mismo. Las últimas cifras que se estaban barajando en Haro en este momento eran de 25 personas infectadas. Luego, yo creo que una población de 11.500, estamos relativamente bien, la hostelería no ha cerrado, se cumplen las normas, la gente es, en general, yo creo que bastante respetuosa, y prueba de ello es que estamos en una situación bastante mejor que en otros sitios. Luego, no estamos mal. Bueno, hemos traído una selección de un vino blanco, cuatro vinos tintos y finalmente el vermut, ¿eh? Pues nosotros elaboramos vermut, ¿vale? Entonces, el blanco es un blanco tempranillo, una variedad que como mucha de la gente que acude hoy a la cata, me imagino, que sabe que es un poquito novedosa en Rioja. Nosotros íbamos haciéndolo desde la cosecha del 2016, decidimos 16, 17, 18, 19 y el de este año, el 20, será la quinta añada. En tintos hemos traído dos vinos, digamos, del discurrir normal de la bodega, ¿eh? Uno que es un reserva del 11 y el otro que es un campeador, hecho con 50% de garnacha y 50% de tempranillo. Y luego hemos traído dos vinos que habíamos diseñado para este año. Uno es un poco el icono de lo que pretendía ser este año, el 125 aniversario. Es un gran reserva del 2010, elaborado, digamos, en el perfil más clásico de lo que es un gran reserva de nuestra zona, de Rioja Alta, es decir, 5 años de barrica, 5 años de botella, ¿eh? Un poco como los hacían pues mi primo Alfonso o mi padre hace muchos años, vino de muy larga crianza, pero lo que tradicionalmente hemos llamado el vino fino, ya sé que esta expresión ahora no se debe usar, ¿eh? El vino fino de la zona de Rioja Alta, ¿no? Un vino muy amable, muy elegante, muy de trago largo, ¿no? Y luego hemos traído otro vino que hemos elaborado, totalmente novedoso, totalmente contrario, ¿eh? Que rinde homenaje a lo que ha sido nuestra sucursal de Madrid durante más de 50 años y que estaba ubicada en el número 18 de la calle del Carmen, ¿no? Es un vino que hemos elaborado en colaboración, puesto que ya lleva con nosotros trabajando algo más de un año, José Hidalgo, Pepe Hidalgo, ¿eh? Y es un vino que han hecho ex aequo entre Pepe Hidalgo y mi primo Álvaro, que es el director técnico nuestro de la bodega,
Y es justamente todo lo contrario al 125 aniversario, es decir, un vino moderno, grueso, con mucha chicha, con mucha estructura, mucho color, mucho grado. Bueno, un poco para demostrar que también nosotros somos capaces de hacer cosas diferentes, aunque sean una cantidad, en este caso, de 6.000 o 6.500 botellas. ¿Se han visto muy resentidos las ventas del vino en la bodega durante esta pandemia? Bueno, las ventas indudablemente están como están, han caído, eso es una realidad. En el caso de las bodegas, yo creo que hay que distinguir entre las bodegas que ya venían trabajando habitualmente en el sector de alimentación, y aquellas otras bodegas que, además de alimentación, las bodegas que trabajando en alimentación también trabajaban en Horeca, en la proporción que sea, y aquellas otras bodegas que en la alimentación no tenían una presencia notoria o que su presencia, la verdad, es que era muy poco significativa, ¿no? Yo creo que estas son las que peor lo están pasando, sencillamente por la situación real que todos conocemos, ¿no? Si tienes la hostelería cerrada en Navarra o tienes la hostelería cerrada en el País Vasco, pues difícilmente un distribuidor tuyo te va a comprar vino, porque no tiene dónde ni a quién venderlo, ¿no? ¿Eso qué ha hecho? Pues que el sector de alimentación sí que crezca, yo creo que exponencialmente, además, y además en una proporción inversa justamente a aquellos sitios en los que la hostelería está cerrada, es decir, cuanto más cierra la hostelería, más vende la alimentación, lógicamente. Luego, aquellos que tenemos la suerte de tener una presencia no especialmente significativa, pero sí una presencia suficiente para defendernos, pues nos estamos defendiendo y aguantando bastante bien, pero la caída de ventas es evidente, lo dicen las estadísticas generales del Consejo y lo dicen todos los números que estamos barajando en este año, que realmente va a ser un año malo y un año preocupante. Los vinos de Bodegas Martínez La Cuesta son muy reconocidos a todos los niveles. ¿Cuánto supone la venta internacional y a cuántos países distribuyen? Bueno, nosotros la verdad es que, si bien es cierto que la caída de ventas en el mercado interno ha sido bastante, bastante significativa, sin embargo, las ventas en exportación se están manteniendo bastante bien. No están creciendo, en nuestro caso, yo hablo de nuestro caso, no están creciendo, pues porque realmente la situación que tenemos nosotros pues está también pues en Estados Unidos, en China o en cualquier otro de los países donde estamos exportando, en Europa o en Centroamérica. Pero bueno, todo lo que no sea caer, yo creo que este año es crecer, ¿no? La pena es que un poco todo lo que rodea a estos 125 años que nosotros cumplimos este año, pues tampoco lo hemos podido explicar fuera, sencillamente, pues porque tampoco hemos podido viajar. A mí me hubiera encantado ir este año a Estados Unidos, o a Reino Unido, o a Alemania, o a China, a explicar quiénes somos y los 125 años que tenemos, pero no hemos podido hacerlo. Pero no me quejo. Todo lo que significa no caer, entiendo que este año casi casi es para darlo por bueno. Bueno, pues yo les diría a todos los socios del Centro Riojano, a todos los que visitan el Centro Riojano, a todo el personal del Centro Riojano, directiva, etcétera, etcétera, y por supuesto a todos los riojanos, empezando por los de mi pueblo, que son los de Haro, pues que piensen que esta va a ser una Navidad distinta. Todos tenemos que concienciarnos de que la fórmula tradicional de celebrar la Navidad, pues obviamente va a cambiar. Nosotros, por ejemplo, somos 7 hermanos, nuestra madre falleció en el mes de julio, y este año nos habría encantado hacer esa Navidad que no vamos a hacer con nuestra madre, pero no podemos hacerlo. Pues un poco este ejemplo que sirva para todo el mundo dentro de mi modestia, ¿no? Es decir, hay que hacer las cosas bien, hay que tener un poquito más de paciencia, pero disfrutando con los de tu entorno más cercano, si es posible, no pasando de 6 personas, bebiendo un buen vino de Rioja, disfrutándolo en familia y compartiéndolo, porque el vino no es otra cosa que un hecho social, pues tendremos que celebrar no solo la llegada del 21, sino que por fin se termine este año 2020 de una puñetera vez. Bueno, pues como despedida quiero hacer un brindis con esta copa de vino de Rioja, acordándome especialmente de todas las personas que tanto en La Rioja como en España han luchado contra la pandemia, todos, no quiero olvidarme de ninguno de ellos. Quiero hacerlo también por mis compañeros bodegueros, que sé que algunos lo han pasado bastante mal, pero todos estamos con mucha moral y pensando que las cosas van a cambiar para bien a lo largo del año que viene, y por supuesto de todos los riojanos, incluidos por supuesto todos los que en este momento están en el Centro Riojano de Madrid, pues porque terminemos muy bien con esa celebración diferente estas Navidades del año 2020, y sobre todo porque 2021 sea un gran año para todos. Muchas felicidades. Vale. José Antonio, te hago entrega en nombre de nuestra familia, y para el Centro Riojano en Madrid, del libro que cuenta la historia de los 125 años de nuestra familia, que como bien sabes ha estado
escrito por mi primo José Luis y que desgraciadamente hoy no puede estar con nosotros para que os lo firme y os lo dedique, pero con toda seguridad vendrá un día, lo firmará y lo dedicará. Y simplemente agradeceros la amabilidad que habéis tenido por la invitación tan bonita que habéis tenido con nosotros. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a José Luis y a todo el resto de la familia. Y yo creo que es un auténtico honor, pues, para todos nosotros contar con este ejemplar en lo que es, Luis, fíjate, la biblioteca riojana más importante de toda la ciudad de Madrid. Y lo tenemos aquí en el Centro Riojano de Madrid. Así que para nosotros será un honor el poder que resida en nuestras instalaciones y que los que somos de Haro, además, que lo podamos leer y que podamos aprender, disfrutar de la historia de Martín Lacuesta y de la historia de Haro y de la historia de Félix también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A todos, queridos socios, queridos amigos, bienvenidos a todos al Centro Riojano de Madrid. Hoy es un día muy especial por varias cosas. En primer lugar, por reunir a tan número importante de socios después de tantos meses de inactividad. Sí que es cierto que se han llevado a cabo distintas actividades, pero yo creo que hoy es uno de los días donde pues tenemos la suerte de vernos más número de socios en este salón La Lengua. Y en segundo lugar, porque vamos a llevar a cabo una cata histórica correspondiendo al 125 aniversario de las bodegas Martínez Lacuesta. Y quiero agradecer enormemente, en primer lugar, el esfuerzo, porque es muy meritorio en los tiempos en los que nos encontramos el poder desplazarse, y todos ustedes saben los problemas que está habiendo de confinamientos perimetrales de las diferentes comunidades autónomas, y el que hoy Luis Martín Lacuesta, aquí a mi izquierda, su director general, se haya desplazado para conceder una cata de vinos junto al resto de la familia. Y que quiero hacer una mención muy especial, Ignacio, Nacho, José María, que se encuentran en esa sala, y que vengan aquí al Centro Riojano de Madrid a presentarnos estos vinos, yo creo que lo primero de todo debemos de realizar un aplauso por todo ello. Además de la cata de seis grandes referencias, hoy vamos a poder degustar pues otra serie de productos que son cortesía, están los quesos de Lácteos Martínez de Haro, pero que como consecuencia de que vamos a catar los vinos se van a dejar para el final. Luego también hay una serie de productos cortesía del restaurante, como croquetas, tortillas y también otra serie de embutidos. Y antes de cederle el turno de la palabra, también quiero dar las gracias pues a otra serie de personas pues muy importantes, además de todos ustedes, los socios, y que son los que con sus escritos y con todo su apoyo pues hacen difundir al Centro Riojano de Madrid. Gracias Pedro Carreño, periodista de Televisión Española de 24 horas y secretario general de la Asociación Española de Escritores y Periodistas del Vino. Muchas gracias también a representantes que hay de GastroStyle, de la revista de Hit Cooking, está Carmelo. Muchísimas gracias a todo el equipo de Rioja Digital Televisión, que todos ustedes van a poder luego a posteriori ver los vídeos que se llevan a cabo aquí de esta cata, colgados en la plataforma de YouTube. Y gracias a diferentes sumilleres, pues como Javier Pozo y Magali, que están aquí también presentes y van a difundir con pues, todos sus escritos el evento de hoy. Así que, sin más dilación, agradecer también a todos mis compañeros de la Junta de Gobierno del Centro Riojano por el gran esfuerzo que llevan a cabo diariamente y espero que disfruten todos ustedes de esta cata, y no solamente de la cata, porque también se va a hablar de la presentación, como todos ustedes verán ahí en la entrada, del libro del 125 aniversario de la bodega
y que está a disposición para que todo aquel que lo desea, es una auténtica joya, puedan comprarlo. Quiero mandar un saludo también a todo, a vuestro hermano, vuestro primo, José Luis, que no ha podido estar con nosotros. Así que, Luis, todo tuyo. Bien. Muchísimas gracias por venir al Centro Hispano de Madrid. Bueno, he pedido permiso para quitarme la mascarilla, y como me lo han concedido, supongo que se me entenderá muchísimo mejor cuando hable bien. En primer lugar, quiero daros las gracias a todos los que habéis venido aquí, al Centro Riojano, por invitarnos, y a nuestra familia, que está ahí, que siempre es un apoyo. Si meto la pata en alguna cosa, supongo que me rellenará un ojo y me dirán cuidado con lo que estás diciendo. Yo no he venido a hablar de nuestro libro, ¿eh? Eso tiene que quedar muy claro, porque realmente quien tenía que haber venido a hacer la presentación del libro es su autor, que es nuestro primo José Luis, ¿eh? Pero bueno, una indisposición de última hora se lo ha impedido. En todo caso, si alguien tiene la curiosidad de ver el libro, claro, o de leerlo, que piense que está ante un glosario de la historia tanto de Ar como de Rioja como de nuestra familia. Es decir, esos son los tres puntales, que se deducen de la lectura del libro. Básicamente, lo primero que se hace es ubicar a nuestra familia en el entorno de Aro, qué era Aro antes de la fundación de la bodega, y cuál era la situación, tanto geográfica, estratégica, económica, etcétera, etcétera, que tenía Aro en el año 1895 y que representaba dentro de lo que es el mundo de Rioja. Y luego, el libro lo que va haciendo es un recorrido por las diferentes fases por las que ha pasado nuestra bodega, tanto desde el principio de la fundación, como de la figura de Félix Martínez de Acuesta, que la verdad es que es una figura que, si alguien lee el libro, creo que se va a sorprender cuando lea el capítulo relativo a Félix Martínez de Acuesta, que es un auténtico crack. Es decir, es una persona que hoy se consideraría un crack, que sin embargo fue, como suele ser bastante vital, bastante incomprendido en su pueblo, y hasta, desgraciadamente, el año 1998 no pudimos darle el homenaje que yo creo que se le debía a este hombre. En realidad es Martínez de Acuesta. Nosotros queríamos haber registrado una marca para ese vino, que es la marca Carmen 18. Carmen 18 es el número y la calle en la que Bodegas Martínez de Acuesta tuvo su sucursal en Madrid desde el año 1910 hasta el año 1964. ¿Vale? Lo que ocurre es que la marca Carmen estaba registrada. Entonces, como estaba registrado y no podía hacerlo, lo que hemos hecho ha sido registrar una imagen, la imagen de la etiqueta. Y la etiqueta lo que reproduce es una fotografía que se publicó en ABC en el año 1910 u 11, no me acuerdo exactamente, y reproduce lo que era nuestra tienda de Madrid, de la calle del Carmen 18. Para quien no haya probado nuestro vermú, yo creo que se va a llevar una sorpresa. Y para quien lo haya probado, espero que se ratifique algo que nos dice todo el mundo, y es que está realmente bueno. Y pues, no se trata que lo diga yo, porque yo soy el que más me lo creo de todos, pero realmente está muy bueno, y sobre todo es muy peculiar, es muy diferente a lo que hay en el mercado, y la verdad es que es una fórmula de envejecimiento del vermú que aplicamos a partir del año 2005, y que en definitiva lo que hacíamos era todos nuestros conocimientos como envejecedores de vinos de Rioja, aplicarlos al vermú en barricas de 225 litros. Esto no lo había hecho nadie en España, ni lo hace nadie todavía, porque todo el mundo que envejece vermú lo hace o bien en tinas grandes o en fundres grandes, pero en barrica tradicional bordelesa de 225 litros sigue sin hacerlo a nadie en España, por lo tanto eso le da una peculiaridad mayor. Y lo hemos puesto al final, al mismo tiempo que vamos a llevar al final el queso. Claro, cuando me han preguntado y me han dicho que había queso, pues no vamos a hacer aquí una cata para que os la dé con queso. Es decir, vamos a dejar el queso para el final, y además vais a poder disfrutar del vermú al final. Y yo invito a todo el mundo a que valore el hecho de tomar el vermú no como aperitivo, sino esta tipología de vermú, como si fuera un vino de postre. Os sorprenderéis. Es decir, si tú te sirves un chupito de vermú, un chupito helado en el congelador, y te tomas un vermú reserva nuestro con un brownie de chocolate, de cada 10 personas, yo me juego lo que queráis, en una cata ciega, no hay una que me diga que eso es un vermú. ¿Vale? Bueno, en principio lo vamos a probar como si fuera un vermú de aperitivo, pero bueno, es simplemente una invitación a que lo hagáis.
empezar, pues es un vino increíble, ¿no? A mí me ha gustado mucho porque había probado, como estaba comentando con José Antonio, otros vinos de Tempranillo Blanco. En cambio este, pues lo he encontrado muy equilibrado. Lo que ahora llaman estos vinos de alta expresión, o bueno, llamándolo como queráis. A nosotros no nos gusta esa forma de definirlo. Es un vino que nosotros calificamos como especial. Efectivamente. Yo no he encontrado, y lo he buscado, connotaciones y perfiles, pero no los he encontrado. ¿Por qué? Porque lo que he encontrado es algo que me ha todavía maravillado aún más. He encontrado un ADN de vuestra casa, he encontrado el ADN de la tierra, he encontrado el ADN de La Rioja. Y yo no soy capaz, por muchas carreras de periodismo que estudiara, de poder definir qué es el ADN de La Rioja, salvo, creo que se puede calificar de honestidad y buen trabajo, y sobre todo una labor fantástica generación a generación. Creo, y tengo que dar las gracias al poder catar y degustar este vino, porque he sentido lo que quizá pudieran sentir las personas que hace 70 o 80 años, con toda la honestidad del mundo de La Rioja, tomaban este vino. Muchas gracias. Que en principio me ha seducido mucho, no sé, yo soy una persona que soy muy perceptiva en cuanto a la cata, y en color, y en nariz, y sobre todo en boca, me ha dejado una sensación bastante elegante, sutil. Es como que hubiera conocido a una persona de edad y que me trae. Sí. Vino de crianza, de vino muy larga, vinos un poquito abiertos de color, muy longevos, esa es la línea tradicional de los vinos de Borgoña. Una pregunta que nace desde la ignorancia. El vermut, creo que de alguna manera vertebra, aunque parezca que no, vertebra este país. Sé que hay un vermut maravilloso en Reus, un vermut fantástico en La Rioja, como estamos ahora mismo probando, en el País Vasco también, un vermut maravilloso en Jerez, espectacular, y en Montilla también, por supuesto. Entonces me gustaría formular esta pregunta. ¿Cuál es el elemento vertebrador entre todos estos vermuces, todas estas, digamos, particularidades autonómicas? ¿Y cuáles son los elementos diferenciales entre, por ejemplo, un vermú de Jerez o un vermú como es el vuestro? Voy a decirlo sin ningún tipo de menosprecio, ¿eh? Es una forma de definirlo. Son más jarabosos. Yo quiero que se me entienda lo que quiero decir. Si uno se acuerda del jarabe Flumil que dábamos a nuestros hijos de pequeños, esa sensación dulzona pero como pastosa de ese jarabe es un poco a lo que te recuerdan muchos de los vermús de Reus, ¿no? Eso en cuanto a las diferencias, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Galicia, donde se está haciendo algún vermú muy rico ahora mismo, bueno, el vino blanco base. Son vinos blancos que dicen que están hechos con albariño. A mí me cuesta creer que el 100% sea albariño. Una variedad excesivamente ácida como para jugar con ese equilibrio acidez, dulzor y amargor del vermú, me cuesta, pero bueno, ellos dicen que es albariño, pues adelante, albariño, o incluso nosotros, por ejemplo, el proyecto que tenemos que saldrá el año que viene de vermús edulcorados con stevia, hay uno que lo hemos hecho con godello. Claro, el vermú es un vino de godello, que es, a mí los godellos me fascinan. Unos vinos gordos, alcohólicos, densos, claro, es un vermú con esa variedad de uva que ocupa el 93% del contenido de una botella, y claro, el vermú que sale es un vermú de chicha, un vermú que hay que digerir, ¿Cuál es el elemento vertebrador que decías tú? Yo creo que, voy a decirlo de una forma muy sencillita, pero yo creo que todo el mundo me va a entender, ¿no? La moda que tenemos ahora. Afortunadamente, llevamos 6, 7, 8 años en los que el vermú está creciendo como la espuma. Creo que es muy bueno que aparezcan marcas. Estamos con el presidente José Antonio Rupérez Caño en el Centro Riojano de Madrid. ¿Qué significa para usted, como presidente, que una bodega como Martínez La Cuesta presente sus vinos en el Centro Riojano
en el 125 aniversario. Nos encontramos ante uno de los días históricos dentro de las actividades de carácter vinícola que llevamos realizando en el Centro Riojano de Madrid. Es de gran trascendencia para nuestra entidad que una bodega del prestigio de Martín La Cuesta venga a conmemorar el 125 aniversario a las instalaciones del Centro Riojano de Madrid. Creo que es importante resaltar que muy pocas bodegas llegan a ser centenarias y ya es un auténtico hito que muchas de ellas lleguen a los 125 años. En Rioja o en La Rioja sí que es cierto que pues hay un gran número, un número importante de bodegas que llegan a ser centenarias, y en la ciudad de Haro, de donde es Bodegas Martín La Cuesta, también, ya que reside allí la mayor concentración de bodegas centenarias de todo el mundo. Así que, además de todo esto, y tener la presencia en el día de hoy de su director general, como es Luis Martín de La Cuesta, acompañado del resto de los integrantes de la familia Martín de La Cuesta, residentes aquí en Madrid, ha sido un auténtico honor. Yo creo que el Centro Riojano Madrid, con un poco más que nos den de ventaja, casi les alcanzamos, ya que si todo va bien, el año que viene cumpliremos los 120 años, ya que nuestra entidad tiene origen en el año 1901. Usted como jarrero, y por su conocimiento de Haro, ¿qué nos puede decir de las bodegas Martínez La Cuesta? Para hablar de las bodegas Martín La Cuesta es fundamental hablar de su fundador, hablar de don Félix Martín La Cuesta, persona que en el año 1895 funda la bodega. Es muy importante estudiar el papel de don Félix, porque no solamente fue el germen de la bodega, sino que a su vez desarrolló un trabajo incansable y fue uno de los precursores de la actual denominación de origen calificada Rioja. Don Félix fue no solamente bodeguero, fue publicista, fue abogado, fue político, fue presidente de la Asociación Española de Viticultores e Industrias Vinícolas de España. Y bueno, pues todo su trabajo, asociado también a diferentes asociaciones de sindicatos, él falleció en el año 1922 y tenemos que recordar que la denominación de origen calificada de Rioja data del año 1925, pero hizo un trabajo muy importante para, en representación de los bodegueros riojanos, representar a lo que luego a posteriori sería la denominación de origen calificada de Rioja. Creo que es también, me gustaría resaltar, y durante toda mi, pues eso, todo mi conocimiento de Haro, mi estancia en Haro, del tema de los orígenes de la bodega, que estuvo ubicada en la calle La Ventilla y ya luego, pues hasta hace prácticamente 9 años, en el año 2011, se tuviera la ubicación actual en el paraje de Urbieta. Una ubicación con unas instalaciones con barricas de roble francés, de roble americano y una sala de barricas con más de 8.000 barricas, valga la redundancia, que hacen una de las bodegas más grandes de La Rioja, donde ha mantenido la filosofía desde su inicio y donde los vinos que se elaboran han seguido los mismos patrones que seguían sus antepasados. Eso sí, han seguido elaborando y buscando innovación, como hemos podido ver en el día de hoy, de vinos de un talante pues más moderno. ¿Cómo se ha desarrollado y ha transcurrido la cata de hoy? Hemos tenido una cata con 6 referencias de vino. En primer lugar, hemos catado el tempranillo blanco de Martín La Cuesta, un tempranillo con una acidez, una persistencia espectacular que ha gustado mucho a la gran mayoría de los asistentes. Y ya luego hemos pasado a los platos fuertes. Hemos tenido 4 vinos tintos y yo creo que me gustaría poder resaltar dentro de estos 4 vinos tintos que hemos tenido 2 referencias pues prácticamente casi inéditas. En primer lugar, hemos catado el 125 aniversario, un vino de 3.700 botellas, un vino que es un gran reserva del año 2010, al estilo totalmente Rioja, clásico, con muchos meses de envejecimiento en barrica y luego también en botella,
que lo hacen pues un vino de estos clásicos, casi, si me permite la expresión, de la ciudad de Aro. Y luego me gustaría también poder resaltar el último vino tinto que hemos catado, que es el vino Carmen, un vino que ha sido pues elaborado con la asesoría externa del enólogo Pepe Hidalgo, que las bodegas Martín la Cuesta pues ha contraído a sus servicios, y es un vino del año 2019 con pocos meses en barrica, pero es un vino de carácter moderno y que todavía no se encuentra lanzado al mercado, y tenemos muy pocas unidades, son 5.700 unidades lo que se van a lanzar. Por lo tanto, ha sido una cata muy singular, además de que el cierre ha sido pues muy específico, y creo que me gustaría centrarme en él, ya que normalmente nosotros, como en muchos sitios, conocemos los vinos, los vermut, para poder tomar al principio de una comida, de un aperitivo, etc. En esta ocasión, y así Luis Martín en la Cuesta pues lo ha hecho referenciado y lo ha comentado, lo hemos puesto al final del todo porque tiene unas características y tiene una serie de envejecimiento que lo hace diferente pues a otros vermouth, y ha sido pues el punto final pues que ha maravillado a los socios y a los diferentes periodistas que cubrían hoy el acto en el Centro Riojano de Madrid. ¿Qué actividades han desarrollado en estos días y cómo se presenta el final de año? Está siendo un final de año movido en cuanto a tema de actividades, y estamos teniendo actividades de todo tipo. A pesar de la pandemia, decidimos no parar y seguir firmes en la línea de actuación de las presentaciones que estábamos llevando a cabo. Para que se haga una idea, en el día de ayer tuvimos un evento que fue una presentación de coaching, y que el Centro Riojano siempre se ha caracterizado por los eventos de carácter literario, de carácter histórico, las presentaciones de libros, ¿no? Entonces queríamos buscar ese elemento disruptivo, ¿no? Dentro de una línea continua de elementos, de acontecimientos que se vienen realizando, realizar algo distinto, y en esta ocasión ha sido la presentación, la conferencia de la coach internacional Shaki, que nos habló de las relaciones emocionales entre el hombre y la mujer, y que lo ponemos como ese elemento diferencial dentro de la normalidad de acontecimientos de carácter histórico, literario, conferencias, de presentaciones de libro que se llevan a cabo en el Centro Riojano de Madrid. Por lo tanto, vamos a buscar determinados tipos de innovaciones dentro de la gama de actividades que estamos teniendo, que tenemos y que seguimos siempre en el Centro Riojano de Madrid, pues para buscar también diferenciarnos. Y además es un elemento pues muy innovador, porque además en una etapa en la que nos encontramos como de pandemia, el buscar el desarrollo personal, el desarrollo profesional y también la comunicación entre el hombre y la mujer, pues ayer atrajimos un público bastante diferente de lo habitual, y creo que eso ha sido bastante interesante. En cuanto a las actividades futuras, podemos decir que va a haber distintas gamas de actividades de aquí a final de año, en este mes de diciembre. Me gustaría también centrarme en una de ellas, como es las jornadas económicas Olegario Fernández Baños, que todos los años se realizan en el mes de noviembre. En esta ocasión, debido a la pandemia y debido a pues, temas de programación, lo hemos tenido que posponer para el mes de diciembre. Lo vamos a tener ahora el día 3 de diciembre, y vamos a hablar de un tema pues, que yo creo que es muy interesante, y ver la perspectiva económica en España como consecuencia de la crisis derivada del coronavirus. Y para ello vamos a tener dos ponentes de lujo, un licenciado en empresariales, un licenciado en derecho que es también el delegado de la Universidad
Carlos III, y luego también vamos a tener un profesional del sector bancario, economista, que nos van a dar esa visión pues de la situación que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Dada la complicada situación en la que nos encontramos derivado de la pandemia, ¿tienen programado algún acto especial para los asociados y despedir el 2020? La verdad que está siendo un año muy complicado para todos los asociados del Centro Riojano de Madrid, y no hemos podido realizar muchas de las comidas de hermandad que normalmente nos suelen reunir, tanto en las festividades de San Bernabé, en la festividad de San Millán. Normalmente tenemos una cena de Navidad también, donde nos debemos de juntar cerca de 100 personas cada año para brindar por la Navidad y por el Año Nuevo. Esta ocasión va a ser diferente, pero aún así queremos hacer pues un acto pues singular, diferente, para asociados, acogiéndonos a las distintas medidas sanitarias que nos imponen, o sea, que estaremos hablando de un aforo muy limitado, en torno a 40 personas, más o menos, y va a ser pues, una especie de merienda riojana. Una merienda riojana con degustaciones de vinos, con productos típicos riojanos, con ese aforo pues, restringido, y donde pues, además pues, se harán los típicos sorteos que solemos hacer de productos riojanos, de vinos y también de algún décimo de lotería. Creo que no va a ser una cena de Navidad al uso, porque realmente no va a poder estar todo el mundo que quisiera estar presente, pero sí que por lo menos un número muy limitado de personas van a poder estar en este acto. Y si me permiten la oportunidad, las personas que se van a tener prioridad, las personas que en el día de hoy, como consecuencia del aforo limitado, no han podido asistir y por lo tanto tendrán preferencia para el evento del viernes 18 de diciembre. Así que ese es el acto pues, más importante que vamos a tener comprometido con los socios, y para de esa forma poder brindar pues, por las Navidades, y esperando que el año 2021 sea un nuevo año con unas nuevas inspiraciones y nuevos propósitos y nuevos objetivos, y esperemos que la crisis de la pandemia pues, se solucione lo antes posible.